No. ¿No te ha gustado? No, no me gustó. La textura que tiene, no. Es una textura que no estamos acostumbrados. Es rico, o sea, me gusta lo gomoso, cada vez está más rico. Superaste de la primera barrera. 上个月我来到阿根廷找我的朋友Huli跟Garmin，我的阿根廷行程就是不断的吃美食、喝美酒，各种文化的美食都有。但是我发现 The food culture in Argentina is so rich, but my Argentinian friend have never tried Taiwanese food ever. Siempre quise ir a un restaurante taiwanés, pero como nunca supe qué pedir, no me animé nunca y no fui. 既然他这样说，身为好朋友的我马上冲去亚洲超市大买特买一番，就是为了让他们尝试台湾的口味，想看看他们对于台湾味能接受吗？ So we bought this 小笼包, but I have no idea how to cook this without the box for 小笼包, so I decided to make it like the fried 小笼包. Let's see. Ching ching. Bueno, pero sushi. ¿Qué tal? Rico, es muy parecido como a ravioles. Nosotros estamos acostumbrados a comer ravioles, pero es como la masa un poco más gruesa. Es un poco más suelta la masa. Me gustó. Y me gustaría comerlo con salsa de tomate. Y me gustó con esta salsa, es como bien picante. Bien picante. Sí. Con un tuco, me encantaría comerlo. Me gustó mucho más que esta. Me gustó más también. Es parecido, pero es como más fina, la masa más fina, se nota. Creo que la masa está un poco más suave. Y el gusto a la carne, que yo no como, pero bueno, es como rico, más sabroso. Con la salsa también, la clave es la salsa. Ahora también voy a probar. También me gusta más. Sí, está más rico. Ese, sí, el sabor. Más parecido. Ah, sí. Más parecido. Y la salsa, sí. Vamos. ¿Qué tal? Es exquisito el vago. Son especiales. Este es más esponjoso la masa. Nosotros comemos. No, el vago es riquísimo. ¿Qué no? ¿No te gustó? No, no me gustó. La textura que tiene, no. Pero lo gomoso me mata. Es una textura que no, no estamos acostumbrados. Es rico, claro. No me gusta lo gomoso. No, rico. Y no está tan dulce. Yo pensé que iba a ser como un dulce. Bueno. Porque le ponen azúcar aparte. Sí. Al principio fue raro. Fue raro, como que dije, no lo puedo comer esto. No, me di cuenta tu cara. En verdad es la amiga, no quiero. A ver, está más rico. Superaste de la primera barrera, pero contrasta la textura gomosa de afuera con lo seco del sésamo. ¡Pará, boludo, posta! Es chef. No quedó nada. Está después de lo que estaba mirando. Comería de nuevo comida taiwanesa. Cuando te vayas vos, voy a comprar vagos para tener aquí. ¿Y tú, Fe? Yo meterme en la rutina de comida. Me pareció muy similar a otras cosas, los guarenikis. Sí, parecido. Es parecido un dumpling con papa adentro, pero es similar la forma, la masa.